Hasta aquí les dejé la primera parte con el paso 10. Voy a completar. Ya tengo cadenita. Paso al primer punto. Voy a hacer un punto alto. Paso al punto que sigue. Voy a hacer el punto alto. Ahora aquí, 1, 2, 3. Cierro aquí. Deslizo, así cierro. Miren. Así, así cerré con el paso 10, empiezo con el paso 11, ya la segunda parte. Ahora de nuevo aquí subo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y 4 cadenas y aparte 3 cadenas más. 1, 2, 3, en total tendría 7 cadenas aquí. 4 cadenas como el primer punto alto y 3 cadenas de separación. Ahora paso dentro de este punto, aquí voy a hacer punto alto. Tengo 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 4 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Ahora paso al primer punto, un punto alto, un punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto. Tengo 3 puntos altos, así empiezo. 1, 2, 3 cadenas, ahora paso dentro de esta cadena un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto, hago el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente dentro de la cadena, de nuevo punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso. Dentro de la cadena que sigue, punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, paso de nuevo. Punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, paso de nuevo. Punto abajo. 1, 2, 3 cadenas. Ahora llego al último, cierro con un punto abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanitas nada más tengo. 1, 2, 3 cadenas, ahora paso de nuevo, punto alto, al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, de nuevo, medio del punto alto, medio del punto alto, paso. 1, 2, 3, 4 puntos altos sobre el punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso al primer punto, un punto alto, paso al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas de separación. Dentro de esta cadena cierro con un punto bajo. 1, 2, 3 de la cadena que sigue, punto bajo. Miren, así estaré completando con esta vuelta. Con el paso 11 ya estoy llevando la segunda parte. Ya tengo 3 cadenas aquí. Voy a cerrar. En este punto cierro. Un punto alto. Paso al punto que sigue. Un punto alto. Tengo 3 puntos y ya tengo 2 puntos altos. Y con la cadena tendría 3 puntos altos. Así, ve, completé aquí.
Completé con el paso 11, empiezo con el paso 12. 1, 2, 3, 4 cadenas. Tengo mi primer punto alto más 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Paso al primer punto aquí. Hago el punto alto, una cadena de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, una cadena de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, una cadena de separación, paso al punto que sigue, un punto alto. ¿Ve? Así, los cuatro puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y paso sobre este punto alto, un punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Tres puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la cadena cierro con un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas. Paso dentro del espacio, cierro con un punto abajo. 1, 2, 3. Paso al siguiente espacio, punto abajo. 1, 2, 3, paso al siguiente espacio, punto abajo. 1, 2, 3, paso al siguiente espacio, punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al último espacio, un punto abajo. 1, 2, 3, 4, 5, ventanitas nada más me queda. 1, 2, 3 cadenas, ahora de nuevo paso sobre este punto alto. Un punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, ahora paso sobre este punto alto, un punto alto, ¿ve? Una cadena de separación, paso al siguiente punto, punto alto, una cadena de separación, paso al punto que sigue, un punto alto. Una cadena de separación, paso al último punto, un punto alto. Así, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas. Sobre el punto alto, un punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, cierro en esta cadena, dentro de esta cadena un punto abajo. 1, 2, 3, paso al punto que sigue, cierro con un punto abajo. ¿Ve? Así estaré completando esta vuelta que llevo. Así estoy completando. Ya tengo 3 cadenas. Voy a pasar al primer punto. Hago el punto alto, paso al segundo punto, hago el punto alto. Ahora, 1, 2, 3. Deslizo aquí, ya formé los 3 puntos altos. Voy a empezar con el paso 13. Con el paso 12 ya completé. De nuevo voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, representa el primer punto alto más 3 cadenas. 4, 5, 6, 7 cadenas en total. Paso al primer punto aquí, hago un punto alto más un aumento. De este punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso al punto que sigue, 2 puntos altos igual aquí, 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue, hago 2 puntos altos igual, 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, paso de nuevo 2 puntos altos sobre este punto alto. Tengo 2 puntos altos, ¿ve? 1, 2, 3, 4. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Paso al primer punto alto, un punto alto. Paso al segundo punto alto, punto alto. Paso al tercer punto alto, punto alto.
1, 2, 3 cadenas de separación. Paso dentro de esta cadena, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas dentro de esta cadena, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas dentro de esta cadena, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, punto abajo. ¿Ve? Cuento 1, 2, 3, 4 ventanitas, nada más me queda aquí. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo paso sobre el punto alto. Punto alto. Del punto que sigue, punto alto. Del punto que sigue, punto alto. Tengo 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Paso de nuevo sobre este punto alto. 1, 2 puntos altos juntos. 1, 2 cadenas de separación. Paso al punto que sigue. De nuevo 2 puntos altos sobre el punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Paso al siguiente punto. 2 cadenas igual. 2 puntos altos. Después de hacer 2 cadenas, 2 puntos altos juntos. 1, 2 cadenas. Paso al último punto. De nuevo, punto alto más un punto alto. Tengo en total 1, 2, 3, 4. ¿Ve? 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Paso a formar el punto alto. Un punto alto. Paso al punto que sigue. Punto alto. Al punto que sigue, al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso esta cadena, cierro con un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al punto que sigue, punto abajo. ¿Ve? Así estaré completando con esta vuelta. Ya completé con esta vuelta. Con el paso 13 ya completé, ya cerré en esta cadena. Aquí hice el punto alto, después de hacer 3 cadenas, punto alto, y donde está la cadena cerré, ya deslicé. Empiezo con el paso 14. 1, 2, 3, 4 cadenas. 5, 6, 7 cadenas. 4 cadenas es como primer punto alto más 3 cadenas, en total 7 cadenas. Paso al primer punto alto, un punto alto, un aumento más en ese mismo espacio. Paso al siguiente punto, un punto alto. Ya tengo 3 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo, un punto alto, un aumento más en ese mismo espacio, un aumento más, y en el punto que sigue un punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Paso de nuevo al primer punto, un punto alto, un aumento más, y paso al punto que sigue, punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso de nuevo, un punto alto, un aumento más en ese mismo espacio, paso al siguiente punto, un punto alto. Tengo 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación, paso a este punto, sobre este punto alto, un punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto. Así, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas. Ahora, dentro de la cadena cierro con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la cadena, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la cadena, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. El último punto, punto bajo. Tengo 1, 2, 3 ventanitas. En esta vuelta tenía 1, 2, 3, 4 ventanitas. Ahora 3 ventanitas. 1, 2, 3 cadenas.
paso el punto alto, del punto que sigue, punto alto del punto que sigue. 1, 2, 3 cadenas, paso el primer punto, 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos. En este mismo espacio paso el punto que sigue, punto alto, 1, 2 cadenas, paso al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto. ¿Ve? 1, 2, 2 cadenas, paso al punto que sigue, punto alto, un aumento más, el punto que sigue, punto alto. 1, 2 cadenas, paso al último punto, de nuevo un punto alto, en ese mismo espacio un punto alto más, del punto que sigue, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, dentro de esta cadena cierro con un punto abajo, 1, 2, 3 cadenas, punto abajo. ¿Ve? Así estaré completando. Completé con el paso 14. Voy a empezar con el paso 15. Ya hice dos puntos altos, cerré dentro de la cadena, me queda así, ve. Los puntos altos ya los reemplacé. De nuevo, empiezo con el paso 15. 1, 2, 3, 4, más 3 cadenas, 4, 5, 6, 7 cadenas en total. Paso el primer punto, un punto alto, paso al siguiente punto, punto alto, un aumento. Paso al último punto, un punto alto. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Ya con esta vuelta hago 3 cadenas para pasar al primer punto, paso al segundo punto, punto alto, un aumento más, paso al tercer punto, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso al primer punto, un punto alto, al segundo punto, punto alto, un aumento. En ese mismo espacio un aumento, paso al último punto, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso de nuevo. Al primer punto, punto alto, segundo punto, dos puntos altos juntos, paso al tercer punto, un punto alto solito. Miren, así ve. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, paso a formar el punto alto. Este punto alto que va de abajo. Punto alto del punto que sigue, punto alto del punto que sigue. Ahora de aquí, 1, 2, 3 cadenas, paso dentro de la cadena, un punto abajo, 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente espacio, punto abajo, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, punto abajo. Tengo solamente dos ventanitas, 1, 2, 3 cadenas, de nuevo punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, ya tres cadenas para pasar a este lado. Miren, de nuevo empiezo a hacer el punto alto, paso al punto que sigue, un punto alto más un aumento de ese mismo espacio,
y paso el punto que sigue, punto alto. ¿Ve? Este es el mostrario que lo voy a seguir hasta completar. Así estoy completando con esta vuelta. Ya tengo tres cadenas. Ahora paso al primer punto, un punto alto, paso al punto que sigue, un punto alto, cuento 1, 2, 3, aquí deslizo, así cerré. Así cerré con el paso 15. Voy a empezar con el paso 16. 1, 2, 3, 4 cadenas, más 3, 4, 5, 6, 7 cadenas en total. Paso el primer punto, un punto alto, un aumento más. Así, ¿ve? Paso el siguiente punto, un punto alto sin el aumento. Paso el punto que sigue, igual un punto alto solito, sin el aumento. Paso el punto que sigue, un punto alto más el aumento. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos tengo. Aquí tenía 4, aquí hay 6. 1, 2, 3 cadenas, de nuevo paso. Un aumento más en el primer punto, paso al punto que sigue. Un punto alto sin el aumento, paso al punto que sigue. Un punto alto, paso al último punto. Un punto alto más el aumento. Igual tengo 6 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Paso de nuevo al punto que sigue, un punto alto más el aumento. Paso al punto que sigue, punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto más el aumento. Así, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo paso el primer punto, un punto alto más el aumento. En ese mismo espacio hago 2 puntos altos. Paso al punto que sigue, un punto alto, paso al punto que sigue, un punto alto. Paso al punto que sigue, un punto alto más el aumento. Así. Uno, dos, tres cadenas de separación. Paso sobre este punto alto. Un punto alto. Un punto alto, paso al punto que sigue, punto alto, paso al punto que sigue, punto alto. Este va desde abajo, tres puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, paso al punto que sigue. Dentro de la cadena cierro con un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, un punto abajo. Aquí solamente tengo una ventanita nada más. 1, 2, 3 cadenas. Paso el primer punto, un punto alto. Paso al siguiente punto, punto alto. Paso al siguiente punto, punto alto. ¿Ve? Así voy a completar esta vuelta que llevo. Así completé con esta vuelta con el paso 16. Voy a empezar con el paso 17. Ya cerré hasta aquí. De nuevo empiezo. 1, 2, 3, 4. Más 3 cadenas. 4, 5, 6, 7 cadenas.
paso el primer punto, un punto alto, paso el punto que sigue, dos puntos altos aquí, así, ¿ve? Paso el punto que sigue, un punto alto, al punto que sigue, un punto alto sin el aumento, solamente punto alto solitos. Paso al punto que sigue, hago el aumento, un punto alto más un aumento. Paso al punto que sigue, un punto alto solito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Paso de nuevo al primer punto, un punto alto solito. Paso al punto que sigue, el aumento. Dos puntos altos juntos en un solo espacio. Paso al punto que sigue, un punto alto solito, el punto que sigue, punto alto solito, el punto que sigue, un punto alto más el aumento. Dos puntos altos juntos, paso al punto que sigue, un punto alto. Así, ve, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3 cadenas. De nuevo paso al primer punto, un punto alto, paso al punto que sigue, dos puntos altos, al punto que sigue, un punto alto solito, al punto que sigue, un punto alto solito, al punto que sigue, dos puntos altos juntos. Dos puntos altos juntos, paso al punto que sigue, un punto alto. Igual 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo paso al primer punto. Un punto alto, paso al punto que sigue. Punto alto junto, paso al punto que sigue. Un punto alto solito, el punto que sigue, un punto alto solito. Paso el punto que sigue, un punto alto más el aumento, serían dos puntos altos juntos. Paso el punto que sigue, un punto alto. Así, ve. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3 cadenas. Paso sobre este punto alto, ve. Sobre este punto alto, un punto alto, paso el punto que sigue, punto alto, paso el punto que sigue, punto alto. Así, ve, 1, 2, 3 cadenas. Ahora cierro con un punto bajo sobre esta cadena. 1, 2, 3 cadenas, paso al punto que sigue, un punto alto, el punto que sigue, un punto alto más del punto que sigue, un punto alto, ¿ve? Así voy a completar con esta vuelta. Ya completé con esta vuelta, ¿ve? Las figuras me está quedando así. Completé con el paso 17, empiezo con el paso 18. Ya deslicé hasta aquí. Dos puntos he tejido aquí y sobre la cadena ya deslicé. Voy a empezar con el paso 18. 1, 2, 3, 4 cadenas, más 3 cadenas aparte, 4, 5, 6, 7 cadenas. Con 7 cadenas empiezo, paso al primer punto, un punto alto, paso al siguiente punto, ya tengo dos puntos altos, paso al siguiente punto, ya tengo tres puntos altos, paso al siguiente punto, ya tengo cuatro puntos altos, de cuatro puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso al punto que sigue, cuatro puntos altos. Tengo 1,
2, 3 y 4 puntos altos. Ve así. Para pasar a este punto, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Paso el primer punto, un punto alto. Paso el siguiente punto, ya tengo 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, sigo, punto alto, punto alto. Ya tengo 3 puntos altos y 4 puntos altos. Así, ve. 1, 2, 3 cadenas. En el medio estoy haciendo 2 cadenas, pero en esta fila de estas cadenas estoy haciendo 3 cadenas para pasar. 3 cadenas, paso de nuevo. 1, 2, 3, 4 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación y 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. ¿Ve? 1, 2, 3 cadenas, paso de nuevo, punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 1, 2 cadenas, de nuevo, 1, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Miren, ve. 1, 2, 3, 4. Ahora con 3 cadenas paso. 1, 2, 3 cadenas. Con 3 cadenas paso sobre este punto alto. Hago punto alto. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ya con la cadena ya cerré aquí. Ahora, después de hacer los 3 puntos altos, igual sin hacer cadena, paso a formar el punto alto. 1, 2, 3 puntos altos. Aquí, ¿ve? Así va cerrando. Y de aquí de nuevo, 1, 2, 3 cadenas y con 3 cadenas paso de nuevo a formar el punto. Así como hice aquí, 4 puntos altos, 2 cadenas de separación, 4 puntos altos. Y de este grupo, para pasar a este grupo, 3 cadenas, igual así. Así estaré completando todo en esta vuelta. Aquí lo tienen el mostrario. Me falta completar aquí. Ya tengo 3 puntos altos. Ahora sin hacer cadena, paso directo al primer punto. Un punto alto. Paso al siguiente punto. Un punto alto. Y aquí cuento 1, 2, 3. Me toca deslizar el punto. Así completé aquí. Ahora empiezo con el paso 19. Con el paso 18 completé. Aquí dentro de la cadena ya cerré. Voy a empezar. 1, 2, 3. 4 cadenas. Y aparte de los 4 cadenas voy a hacer 5 cadenas más. Tengo
1, 2, 3, 4 cadenas. Aparte 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas para empezar. Ahora paso el primer punto. Paso la primera lazada, la segunda lazada dejo sin pasar este punto, paso al siguiente punto, igual paso la primera lazada y la segunda dejo sin pasar, paso la primera lazada y la segunda lazada, tengo ya tres puntos sin pasar, paso al último punto, igual la primera lazada y la segunda lazada dejo sin pasar. En total tengo cuatro puntos sin pasar, 1, 2, 3, 4, igual aquí 4. Y con esta lazada voy a cerrar por completo. Completé para tener punto alto y a la vez lo cerré los cuatro puntos juntos. Voy a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. 9 cadenas, paso de nuevo sobre este punto. Paso la primera lazada, la segunda lazada dejo sin pasar, paso al punto que sigue, igual la primera y la segunda dejo sin pasar. Paso al punto que sigue, la primera y la segunda dejo sin pasar. Paso al último punto, la primera y la segunda lazada dejo sin pasar. Tengo en total 4 puntos sin pasar. Con esta lazada lo cierro por completo y ya completé punto alto también. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Después de hacer los 4 puntos cerrando junto, 9 cadenas. Y para pasar a este lado, de nuevo los 4 puntos para cerrar juntos. En el medio aquí hago 9 cadenas. Pero una vez que ya terminé de hacer los 4 puntos juntos, los cerré. Y para pasar a este lado, ¿ve? Esta cadenita va desde abajo. En esta cadena hago 5 cadenas para pasar a este lado. Después de hacer 5 cadenas, paso el primer punto, de nuevo la primera y la segunda lazada dejo sin pasar. La primera y la segunda lazada dejo sin pasar. La primera y la segunda lazada dejo sin pasar. Igual la primera y la segunda lazada dejo sin pasar. Tengo 4 puntos sin pasar. Con esta lazada lo completé para punto alto y lo cerré todo junto. Una vez que ya cerré esta parte de aquí, los 4 puntos altos juntos, voy a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. De nuevo paso. Tengo un punto sin pasar. Dos puntos sin pasar. Tres puntos sin pasar. Cuatro puntos sin pasar. ¿Ve? Ahora con esta lazada lo cierro. Completé para tener 4 puntos altos. Ahora, para pasar de aquí hasta aquí, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso de nuevo. Dejo sin pasar. Dos puntos sin pasar. Tres puntos sin pasar. Cuatro puntos sin pasar. Tengo 4 puntos sin pasar. Con esta lazada lo completé para tener 4 puntos altos completos y cerrado en uno solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Paso de nuevo. Tengo un punto sin pasar. Dos puntos sin pasar. Tres puntos sin pasar. Cuatro puntos sin pasar. Con esta lazada lo cierro todo completo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y paso la primera lazada, la segunda dejo sin pasar, paso la primera, la segunda dejo sin pasar, ya tengo 3 puntos sin pasar, 4 puntos sin pasar, con esta lazada lo cierro, así, ¿eh?
9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, 9 cadenas, de nuevo, tengo un punto sin pasar, 2 puntos sin pasar, 3 puntos sin pasar, 4 puntos sin pasar. Con esta lazada lo cierro todo completo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Con 5 cadenas paso aquí. Paso aquí con 5 cadenas, paso al primer punto. Paso hasta aquí, no lo paso completo, dejo sin terminar. Paso al siguiente punto, igual la primera lazada y la segunda lazada. Los dos puntos tengo sin pasar aquí, paso. Dos puntos quedan sin tejer, paso al punto que sigue, igual dejo sin pasar, al punto que sigue dejo sin pasar. Aquí tenía tres puntos altos, en total 6, pero en esta vuelta solamente estoy cerrando dos puntos de este lado y dos puntos de este lado, el punto del medio está quedando. Aquí lo cierro uno solo, ya cerré esta parte, ¿ve? De ambos lados los tres puntos que llevé los cerré de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora de nuevo paso a este punto. Ya estoy completando. Ya tengo aquí 5 cadenas. Ahora voy a pasar a este punto alto. Sobre este punto alto paso la primera lazada, la segunda lazada dejo sin pasar, paso al siguiente punto, la primera lazada y la segunda lazada dejo sin pasar. Ahora paso, dejo este punto queda, paso a este punto de aquí, paso la primera lazada y la segunda lazada. Tengo en total 3 puntos sin pasar. Voy a contar con la cadena, 1, 2, 3, aquí me toca cerrar la cadena, con la cadena de frente cierro todo completo, así cerré, ¿ve? Igual he cerrado aquí en esta parte, donde había 3 puntos altos en este lado, 3 puntos altos en este lado, pero en esta vuelta he cerrado solamente con 2 puntos de este lado, dos puntos de este lado, el punto del medio queda igual, este lado y este lado queda igual, está aquí, ve, solamente con dos puntos altos fue cerrado esta parte y esta parte de aquí queda. Ya completé con el paso 19. Ahora voy a empezar con el paso 20, ya con la última vuelta. Una vez que ya cerré aquí, voy a deslizar. Voy a deslizar 1, 2, 3 cadenas, deslizo así. Aquí deslizo, voy a hacer ya con el paso 20, 1, 2, 3, 3 cadenas nada más aquí, 3 cadenas y más 3 cadenas, en total tendría 6 cadenas. 3, ya cuento como el primer punto alto, 1, 2, 3 cadenas, así empiezo. Ahora de aquí paso, dentro de esta cadena paso, voy a hacer 5 puntos altos, así estaré empezando. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Después de hacer los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, igual, de nuevo, dentro de esta cadena, igual 5 puntos altos, 1, 2, 3, 3 puntos altos,
4 y 5 puntos altos. Así empiezo, ¿ve? 5 puntos altos. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de esta cadena cierro con un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo paso a formar 5 puntos altos. 1, 2, dentro de esta cadena. 2, 3, 4, 5 puntos altos. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos. ¿Ve? Así voy a terminar. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo dentro de esta cadena un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas. Paso de nuevo dentro de esta cadena. Hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 5 puntos altos, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo dentro de esta cadena 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. De nuevo, así, ¿ve? 5 puntos altos, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas, el punto bajo. Estoy cerrando en esta fila. Así, ¿ve? De nuevo, 3 cadenas, medio de esta cadena. Hago punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4. 3 cadenas. No es 4 cadenas, es 3 cadenas. Con 3 cadenas de nuevo paso. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 5 puntos altos. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y 5 puntos altos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. 5 puntos altos. 2, 4, 5 igual 2, 4, 5. Ve aquí. Tengo 1, 2, 3, los 4 filas que he llevado de esta forma ya cerré. Así, ve. Después, ya una vez que ya estoy aquí en el último punto, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas. Aquí dentro de esta cadena voy a hacer punto alto. Paso la primera lazada y la segunda lazada dejo sin pasar. Una lazada. Paso al medio de esta cadena. De nuevo paso la primera lazada y la segunda dejo sin pasar. Con esta lazada lo completo. Así voy a pasar en este espacio que tengo de aquí.
donde he cerrado esta hoja, aquí ya lo voy a hacer de esta forma, ¿ve? De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. ¿Ve? Con 3 cadenas paso dentro de esta cadena, de nuevo, hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5 puntos altos. 5 puntos altos, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y 5 puntos altos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas. Ahora cierro dentro de esta cadena, cierro con un punto bajo. Así, ¿ve? Así estaré completando esta vuelta que estoy llevando con el paso 20. Ya estoy finalizando. Ya hice los 5 puntos altos dentro de este espacio. Ahora voy a cerrar. Como en esta parte estaba cerrando, igual voy a cerrar aquí. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Una lazada, medio de esta cadena hago, paso la primera lazada y la segunda lazada dejo sin pasar. Ahora cuento 1, 2, 3 en esta cadena, jalo esta lazada y cierro por completo. Y así cerré, ¿ve? Igual que a este lado estoy cerrando aquí. Una vez que ya cerré aquí, una cadena de seguro y corto el hilo. Así terminé. Después ya lo voy a guardar la punta. Ya lo guardé la punta. Así. Para esta parte. Para parte atrás lo guardé. Y ve, quedó así. Es así que me quedó este tapete. Todas las figuras que he formado me quedaron muy bonito, muy precioso y fácil de realizar, y no se necesita mucho material, pero se ve muy bonito, muy precioso el tapete. Les muestro el tapete, ya está terminado por completo. Todos los puntos, los detalles, las figuras les he enseñado muy despacio, con mucha paciencia, con mucho amor y cariño. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda, que les he enseñado en el paso a paso cómo se realiza este novedoso tapete. Si les gustó mi trabajo, denle like. Y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!